Bienvenidos al Daily Report de México News Network. Mi nombre es Mara Thompson. Comencemos con la información. ¿Ser o no ser freelance? Esa es la cuestión. La meta de todo trabajador millennial es ser dueño de su propio tiempo y, ¿por qué no?, de su propia empresa. La búsqueda de esa independencia laboral ha provocado que en el mundo haya más de 20 millones de freelancers. ¿Pero qué tan conveniente es trabajar fuera del sistema tradicional? Hablando de números, se estima que en México existen 13.5 millones de personas que trabajan de forma independiente. En contraparte, solo hay alrededor de 5 millones de oficinistas, también conocidos en la juerga popular como godines. Evidentemente, no muchas personas gustan del trabajo de oficina tradicional. Sin embargo, al momento de cobrar, los godines salen mejor parados que los freelancers. Un artículo del Financiero señala que 27% de los trabajadores de oficina perciben ingresos de entre 4.000 a 6.000 pesos quincenales, mientras que el trabajador independiente registra un sueldo de 2.000 pesos. Claro que esta cantidad varía dependiendo del rubro en que se desempeñe el trabajador, así como de sus habilidades profesionales. Así que, si no es por el dinero, ¿en qué reside el atractivo de ser freelance? Según Sebastián Seiseles, director para las Américas de Freelancer.com, tiene que ver con hacia dónde va la libido. Con el trabajo freelance se da vuelta la ecuación, pasando de adaptar la vida al trabajo a adaptar el trabajo a la vida. El sentido de pertenencia a una empresa es cada vez menor entre la generación de los millennials, quienes deciden invertir su tiempo en experiencias en lugar de asistir diariamente a una oficina en donde dicen su productividad es menor. Y eso es un hecho comprobado por Microsoft. De acuerdo a la multinacional, el trabajo remoto aumenta la eficiencia de los trabajadores en un 30%. Por tal motivo, la empresa permitió que el 70% de sus empleados mexicanos laboraran desde casa, ahorrándose 2.7 millones de pesos anuales. Ya sea que prefieras la comodidad de tu casa y la libertad para disponer de tu tiempo, o que te sientas más a gusto con una rutina y un salario estable, la decisión de tu futuro está en tus manos. Gracias por seguir nuestra transmisión. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y naveguen en nuestro sitio mexiconewsnetwork.com para conocer más información positiva sobre México y el mundo. Hasta pronto.